nombre es Manuel Molina Rodríguez. Y bueno, yo trabajo en lo que es artesanía en caucho y acero, que contienen la fabricación de cortaplumas, cuchillos, servicios, joyería y muchas cosas en general, prácticamente. Desde que conocí a mi señora, aprendí el oficio con mi suegro en esos años. Y de ahí empecé después a trabajar solo. Me dediqué solo, formé un taller, con lo que pude por ahí, tallercito chico, y empecé a trabajar. Y después de pasar los años, me adjudiqué un proyecto que me salió este taller y tengo un poco más de... Y lo fui ampliando, he ido creciendo, aumentando. He trabajado bastante. Dedicado a esto, vivo de esto. Prácticamente esto es lo que me ha dado para vivir. Saqué a mi hija adelante en los estudios con este trabajo. Trabajo bastante difícil, es complicado, peligroso también a la vez, pero hay que tener cuidado, como todo trabajo tiene que tener cuidado. El producto estrella es el caucho, de vacuno. Y gracias a eso sigo haciendo lo que estoy, Siempre la gente busca eso, la artesanía en caucho. Lo he transportado, he enseñado a otras personas. Lo mismo que tengo a mi compañero, le enseñé, que trabaja conmigo,
ya lleva más de 2 años conmigo aquí trabajando. Aprendió bien. Es excelente trabajador. Así que no tengo nada que decir. Es minucioso, detallista para trabajar. Y por lo menos le he enseñado a varios. No es que sea egoísta en ese aspecto. Yo por lo menos me califico bien. Trabajo bien el producto, trabajo bien terminado. Y eso me ha dado para vivir. Gracias a eso me ha dado para vivir. Tengo varios clientes. Tengo uno de Pucón, de Santiago tengo tres, de Santa Cruz tengo otro, de San Fernando otro. Hay otro que tengo de Parral. Esos son los proveedores. Ese de Parral recorre para el norte con los productos míos. Tengo que mantenerlos a todos contentos. Así que tengo que distribuirme una semana para uno, una semana para otro, así. No los puedo abandonar. Bueno, es un orgullo para mí, un orgullo y ver que otras personas me vean lo que hago yo realmente, vean los productos que salen de aquí, de mi taller. Futuro es seguir innovando, haciendo cosas nuevas, en tratar de enseñarle a mi compañero otras cosas nuevas para, no sé, para meterme en el mercado extranjero. Porque tengo un contacto, quieren meterme en el mercado extranjero, con una persona que me dijo, que es de Francia el hombre. Me llamó, él me contactó a mí, vio el reportaje que me hicieron y le gustó el trabajo. Entonces él quiere, bueno,
quiere hacerme una visita, pero ahora que termine esto de la pandemia, hacerme una visita para meterme en el mercado extranjero. Porque los productos dicen que son muy bonitos lo que hago. Entonces, ojalá Dios quiera, si resulta, ampliarme a lo mejor y a lo mejor tener más personal. Nada se sabe todavía, entonces se va dando en el camino. Hijas, sobre todo ellas, me ayudaron mucho en lo que es la tecnología. Entonces ellas me ayudaron a tener esas páginas, aprender cómo hacer las transferencias para los trabajos, para pagar o comprar. Todo eso me ayudaron ellas, mi hija y mi señora, prácticamente. Y lo principal. Bueno, nosotros lo hicimos conocido mucho antes, que fue Servicio País, las niñas de Servicio País que estuvieron aquí con nosotros, aquí en Machihue. Gracias a ellas nosotros los conocieron. Recorrimos la región O'Higgins completa, en exposiciones. Ellas nos dieron la pauta, más o menos, que les voy a decir, para poder salir afuera con nuestros productos. Y así me hice conocido yo. Aquí estamos, se llama San Joaquín, en la comuna de Machihue. Correo molina-castro@hotmail.cl 85 10 1771.